Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a una charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este día vamos a irnos con una propuesta innovadora que nuestro invitado trae, que es cultivemos menos caña de azúcar y más verduras y alimentos en nuestros municipios y territorios. Este es un tema bastante importante de abordar porque sabemos que por décadas el tema de la caña de azúcar ha sido un problema para los territorios, ya que se ha ido expandiendo, ha generado grandes niveles de contaminación, utilización de grandes cantidades de agua, y eso pone en desventaja a los actores locales, ¿no? El cultivo de la caña de azúcar entra en franca competencia por extensión para cultivos, por el uso del recurso agua y con el tema de salud en las poblaciones locales. Entonces, este día tenemos un invitado especial para profundizar más sobre esta propuesta innovadora que trae. Como siempre, queremos agradecerles que se conecten a este espacio que generalmente hacemos todos los miércoles, Hablemos sobre Realidad Nacional. Es un espacio para escuchar diferentes voces que tienen que ver con temas de desarrollo local y territorial. A este espacio queremos traer voces del sector público, del gobierno, del sector privado, de la academia, del sector social, de organismos internacionales también, que estén haciendo algunas acciones vinculadas al tema de desarrollo territorial. Y como siempre les digo, este espacio es para escuchar todas las voces, nos guste lo que nos digan o no nos guste lo que nos digan. Lo importante es escuchar diferentes puntos de vista para tener información y formarnos nuestro propio criterio. El día de hoy tenemos de invitado a Luis Betaglio. Luis estudió primaria y secundaria en la Escuela Americana en San Salvador. Cuenta con estudios universitarios en Duder Methodist University en Dallas y también en la Universidad de Austin en Texas. Se ha dedicado al cultivo de caña y café por 30 años. Ha sido dirigente gremial en el sector de caña, director de ingenio en el rubro café, también ha sido presidente en una cooperativa beneficiadora y socio de otras cooperativas cafetaleras. Luis siempre se ha dedicado a buscar alternativas para mejorar los ingresos de los productores. Actualmente es el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Caña, Asprocaña, y este día vamos a abordar con él el tema: hay que reducir la siembra de caña y producir más alimentos y frutas en nuestros municipios y territorios. Entonces le pedimos a Luis que encienda su micrófono y le damos la palabra para que comience con su charla. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Enrique. Un saludo para todos los que se están conectando para escuchar esto que tengo que decirles. Agradecer a la Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial por la oportunidad que me están dando. Y pues el tema que se va a tratar, como ya lo dijo Enrique, es bien, bien directo, no hay a dónde perderse. Se trata de reducir las áreas de caña y dedicar esas áreas a cultivar frutas, hortalizas y los alimentos que consumimos. Pareciera un poco curioso que yo, siendo director de la Asociación de Productores de Caña y siendo cañero y todo, esté abogando por esto. Al contrario, se diría, hay que sembrar más caña, el país tiene espacio para sembrar y todo, pero yo el tema lo voy a abordar por lo menos desde tres puntos de vista, y a la conclusión que siempre llego es a la misma. Primero, lo voy a abordar como cañero. El Salvador actualmente está produciendo 18 millones de quintales de azúcar en 120 mil manzanas de terreno. Pero de estas 18 millones de quintales, 6 millones se consumen internamente en el país. Es el azúcar que todos le ponemos al café, nos tomamos la gaseosa, compramos un pastel, etcétera. El consumo interno del país es de 6 millones de quintales. Ese azúcar doméstico tiene un precio que es controlado por el Ministerio de Economía y garantiza una rentabilidad al productor, una rentabilidad bastante buena.
Aparte de esos 6 millones de quintales de azúcar, los Estados Unidos nos compran con una cuota 1,5 millones de quintales de azúcar también. Tienen un muy buen precio. Y el resto del azúcar, aparte de esos 7,5 millones de quintales, se va para el mercado mundial del azúcar, que está regido por el contrato número 5 de Nueva York, y que es un mercado que se conoce como un mercado de dumping. O sea, los países, todos los países, hay 120 países productores de azúcar en el mundo. El resto de los países lo importan. Pero esos 120 países productores usualmente producen para su mercado doméstico, y si tienen alguna cuota de precios preferenciales, producen para eso, y siempre producen un poco más para tener como un margen. Pero ese margen muchas veces termina en el mercado mundial, y ahí compiten todos los países, y por último el precio que se, la oferta y demanda en ese mercado se balancea a un nivel que el 95% del tiempo está muy por debajo de los costos de producción de los países. Entonces, aquí se debería de tratar de, bueno, producamos el azúcar doméstico, el azúcar de cuota preferencial y un pequeño colchón, ¿verdad? Pero lo que ha sucedido aquí es que a partir del año 2008 el azúcar en el mercado mundial experimentó un alza inesperada, hubo una escasez. Y el precio llegó a ser bien apetecible para los productores de caña. Y entonces aquí mucha gente se lanzó a sembrar. Los ingenios azucareros, que su rol debe de ser solo industrializar la caña para producir el azúcar, vieron que el negocio de sembrar, bueno, también es bueno. ¿Por qué no nos metemos nosotros también? Y se metieron a producir caña de azúcar. No solo eso, sino que coincidió con que en el mundo se desarrollaron calderas de última generación que logran quemar el bagacillo que resta después de pasarlo por el ingenio y sacarle el azúcar en el agua azucarada. Queda al final el bagazo de la caña, que se llama, y resulta que este bagazo es altamente combustible. Entonces ellos también lo están ocupando para generar energía eléctrica, con la cual cubren sus necesidades de energía, pero además les sobra mucha energía que la logran vender a la red. Tanto así que están facturando al año aproximadamente 70 millones de dólares de energía eléctrica. Entonces, es una motivación más para que se siga sembrando y se siga sembrando caña. Pasamos de cultivar aproximadamente 80 mil manzanas de caña en el año 2010, a en la actualidad que cultivamos 120 mil manzanas de caña. Como ven, exagerado. Entonces, ¿qué sucede? Con el azúcar doméstico ganamos dinero, con el azúcar preferencial ganamos dinero. Pero a partir del quintal 7,500,001, cada quintal que se produce nos va generando pérdidas y nos va generando pérdidas. Durante los últimos 4 o 5 años el promedio ha andado entre 10 y 13 dólares en el mercado mundial. Además cuesta un dólar más para exportarlo. Entonces cada quintal que producimos arriba de esos ambos mercados que les he mencionado nos estuvo generando entre 6 y 7 dólares de pérdida. Y como llegamos al extremo de que el mayor porcentaje del azúcar producida se va al mercado mundial, más del 60%, ha llegado al punto de que toda la utilidad del mercado doméstico y el mercado preferencial se ha ido erosionando, al punto que los productores de caña nos hemos visto en serios problemas económicos. Muchos han caído en mora, algunos han sido embargados y el cultivo ya no se mira con los buenos ojos con que se vio antes. Este año hubo una helada en Brasil y hay cierto desbalance en la oferta y la demanda, lo cual ha llevado a que el precio internacional suba. Lo acabo de revisar en mi teléfono y está cotizando a $19.50 de dólares el quintal. Menos un dólar de
para poderlo exportar, en gastos de muelle, fletes y todo, está como a 18.50. Y quiero que tomen nota ahí, porque el costo de producir un quintal de azúcar en El Salvador anda entre 19 y 20 dólares. $19 el que se va al mercado mundial y $20 el que se consume internamente, porque se exporta el azúcar cruda, se llama. Y hay que hacerle un proceso adicional para que ya sea de consumo humano. Pero si estamos hablando de un precio de $19 en el mercado mundial, menos el dólar para exportarlo, y el precio actual es de 18.50, siempre estamos perdiendo, o en el mejor de los casos, en este momento, saliendo tablas. Entonces, la tierra, que es un bien tan escaso en El Salvador y que debemos de usarlo de la mejor manera posible, de los 120 mil manzanas que estamos sembrando de caña, se pudiera decir que por lo menos 60 mil están produciendo azúcar, que en vez de generar utilidades al productor, le han estado generando pérdidas, y en el mejor de los casos ahorita, saliendo tablas. Como les dije, en este momento prácticamente los ingenios son los que están ganando, porque están teniendo la generación de energía eléctrica con una materia prima que no le reconocen nada al productor. Prácticamente la materia prima para ellos es gratis, y esas utilidades que están viendo en la generación de energía eléctrica, pues son para ellos. Pero como podrán ver, el país pudiera tener un uso más óptimo de esa tierra, de esas 60 mil manzanas, y ahí viene el tema que yo estoy promoviendo. Miren, reduzcamos las áreas, no quiere decir que vamos a ir a arrancar 60 mil manzanas de caña para este año y tratar de sembrarlas de otras cosas, sino que en un proceso gradual, como una política de Estado, ir llevando esas áreas poco a poco a llegar al nivel óptimo, que el nivel óptimo debe de ser, bueno, los dos mercados que nos dan, que son de verdad rentables, ¿verdad? ¿Para qué producir? Para salir tablas. El Estado lo puede hacer, porque en el año 2001 se creó esto, que es la ley, tiene un nombre largo, Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador. Salió en el 2001 y creó lo que se llama el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. Aquí, en el considerando número 4, se lo voy a leer rápido, dice que el mercado mundial del azúcar se caracteriza tanto por distorsiones en los precios resultantes de excedentes de producción, por prácticas desleales de comercio, barreras arancelarias y no arancelarias, así como por marcadas fluctuaciones de los precios internacionales. Cuando se hizo la ley, ya se sabía que el mercado mundial es un mercado de excedentes, distorsionado, que muchas veces genera pérdida, y no solo eso, tiene tremendas fluctuaciones. Entonces, en el artículo número 1, que es el objeto de la ley, dice, entre otras cosas, dice que debe de propiciar el ordenamiento de la agroindustria y desarrollo sostenible para la prosperidad de la nación y de los diferentes actores de la agroindustria azucarera. O sea, vemos tres actores principales. O sea, uno son los ingenios, el segundo somos los productores, y el tercero, que es como una especie de árbitro, es el Estado. Se conformó el CONSA por ley, y el CONSA tiene 4 votos. Un voto lo tiene el Ministerio de Economía, que es lo preside y que tiene voto de calidad. Un voto del Ministerio de Agricultura, un voto de los ingenios y un voto de los productores. Como podemos ver, el Estado tiene la mitad y tiene el voto de calidad. O sea que el Estado pudiera promover los cambios que se necesitarían para hacer este descenso en el área producida, como yo le he estado mencionando. No solo eso, en su artículo 11, literal 20, que dice que son funciones y atribuciones del CONSA, 20 dice:
autorizar el establecimiento de nuevos ingenios, así como el traslado o la ampliación de la capacidad instalada de los ya existentes, manteniendo un registro actualizado de los mismos, y velar para que el área cultivada de caña de azúcar dentro del territorio nacional responda a criterios técnicos, sociales y económicos. Ahí es bien claro. Lo que ha sucedido es que el CONSAA no se ha preocupado por elaborar, por velar por el tamaño del área cultivada, porque debe de obedecer a estudios, como dice ahí, criterios técnicos, económicos y sociales. Bueno, de entrada ya vemos que los económicos, como les he dicho, para el productor de caña son muy desfavorables. El parque cañero es demasiado grande, demasiado azúcar se va al mercado mundial, y eso hace que en vez de tener un buen precio, a mayor cantidad de azúcar, a un precio inferior al costo, va bajando y bajando al punto que ahorita estamos como en un punto de equilibrio. Debe de obedecer a criterios técnicos, o sea, se deben de hacer estudios para determinar esto. Y ya también a temas sociales, que es de lo que estamos hablando ahora también, que mencionó Enrique muy bien. La caña está siendo criticada, el área es tan grande que ya estamos invadiendo manglares, estamos llegando a terrenos que casi ni son aptos. Me he fijado yo en el volcán, en el Valle de Jiboa, los cañales ya están llegando a medio volcán de San Vicente. No solo eso, las quemas son un problema, el uso excesivo de agua también es otro problema, sobre el que ya hablaré más adelante, pero por ahora, vaya, lo que les he explicado, como productores hemos sido afectados por este exceso de producción que hace que los precios sean bien bajos para el productor. Por otro lado, el uso óptimo de la tierra. Resulta que el país es un importador neto de alimentos. El Salvador importa 800 millones de dólares de alimentos todos los años. La fruta que nos comemos, los vegetales, la carne, los lácteos, en todo El Salvador es deficitario. E importa, como les repito, 800 millones de dólares al año. En esas 60 mil manzanas que actualmente están sembradas de caña y que tienen un precio muy, muy bajo, incluso inferior al costo, muy inferior al costo de producción, se están generando a lo sumo 200 millones de dólares. Entonces aquí viene el país que quiere su seguridad alimentaria. Está bien el precio del azúcar en el mercado mundial fuera tan elevado que dice, bueno, produzcamos azúcar y con los excedentes de dinero, con eso se importan los alimentos, pero no ese es el caso. Importamos 800 millones de dólares y en esa tierra solo producimos 200 millones. Hay que entrar en un programa de diversificación, ir reduciendo las áreas de caña y diversificando, sembrando frutas, sembrando hortalizas para volvernos menos dependientes de la importación de alimentos. Por ejemplo, lo estamos viviendo en este momento. Resulta que Guatemala ha cerrado porque el COVID está incontrolable allá en Guatemala. ¿Qué ha sucedido? El mismo día que cerraron, ese día las cebollas subieron de valor, los tomates subieron de valor, todo subió de valor. ¿Por qué? Porque todo lo importamos y el mercado, al ver que no va a entrar de Guatemala, pues ajusta sus precios y hace lo necesario. Entonces, es eso, otra razón importante. La seguridad alimentaria es básica en todos los países del mundo. Todos los países buscan asegurar que su población tenga los alimentos necesarios. Y en nuestro país no ha sido ese el caso. Yo he platicado en un par de ocasiones con el actual ministro de Agricultura. En ese momento que platiqué con él, no lo era aún, pero él tiene el panorama muy claro, bien claro lo tiene. Él está convencido de que hay que diversificar, demasiado alimento se importa, y tiene bien claro que la tierra para producir esos alimentos de los que hablamos, ¿de dónde va a salir? Bueno, tiene que salir de reducir las áreas de caña en el país, porque la caña ocupa no solo esa gran cantidad de tierra, sino que son las mejores tierras del país, o sea, tierras planas, tractorables, fértiles,
que bien se pueden utilizar para otra clase de cultivos. Si usted ha tenido la oportunidad de andar por Guatemala, por Costa Rica, la campiña que se mira ahí, mira siembras de mango, mira siembras de papaya, producen plátano en la costa. Y en cambio, si usted camina por la campiña salvadoreña, aparte de la milpa famosa que se mira en todos lados, lo que se mira en los valles más fértiles del país es caña. Extensiones interminables, interminables de caña. Que como les repito, si fueran rentables de verdad, pues estaría bien. Pero no, desgraciadamente no es ese, no es ese el caso. Ese es otro argumento fuerte para respaldar el tema que estamos tocando ahora. Reducir las áreas de caña para producir alimentos. Eso no solo tiene ventajas de ese tipo, sino que déjenme explicarles. Para poder producir y cultivar toda esa área de caña que tenemos ahorita, es bien necesario que la zafra arranque al nomás terminar el invierno. Y en ese momento la caña no está en su maduración óptima. Entonces lo que hacen los ingenios y los productores es que riegan madurantes. Los madurantes no es otra cosa que herbicidas que producen un estrés hídrico en la planta. Y lo que más se ocupa son los famosos glifosatos, que han sido determinados que son muy dañinos para la salud. Pero ni modo, si hay que arrancar zafra a principios de noviembre, hay que regar los madurantes 2 meses antes para que esa caña esté en su maduración, si no óptima, por lo menos que ya tenga algo de azúcar. Si la zafra, en vez de 117 mil manzanas, se recolectaran solo 60 mil o 70 mil manzanas, la zafra bien pudiera arrancar en la segunda quincena de diciembre. Ya en ese momento la caña está logrando su madurez natural y nos hemos ahorrado regar madurantes en por lo menos 60 mil manzanas. Cada manzana requiere de por lo menos 1 litro de glifosato para llevarla a su nivel, si no óptimo, que se acerque a un nivel donde se puede cosechar. Estamos hablando que se regarían 60 mil manzanas menos, son 60 mil litros menos de glifosato que se tienen que tirar forzadamente por avioneta o por helicóptero. Entonces eso causa, como ya les he dicho, problemas de salud, porque el avión vuela sobre el área cañera y se levanta y la escorrentía que le llaman, los vientos lleva residuos de glifosato a donde hay lugares poblados y eso está impactando en la salud de la gente. Otra cuestión es que al reducir el área de caña, el precio al productor se va a ver incrementado sustancialmente. Yo tengo unos números ahí, las utilidades para el cañero se vuelven muchísimo mejor, porque les quiero decir algo. Otro de los problemas serios que tiene el país es la quema de los cañales. Y los cañales se queman porque eso facilita enormemente a la hora de cortar. La gente logra cortar, hace su tarea, saca 2 toneladas de caña y eso ya es bueno. ¿Por qué no se corta en verde? Mucha gente ha dicho, ¿y por qué queman la caña? ¿Por qué no la cortan en verde? No se quema en verde, no se corta en verde, porque en verde el rozador de caña no logra hacer ni cerca de las dos tareas para que de las 2 toneladas de caña cortada. Para lograr eso habría que incrementarle su salario, que es una cosa muy buena para el campo también, que el cortador gane bastante más y que corte en crudo. De la utilidad que les digo que producir solo para los mercados que no dan rentabilidad, de esa utilidad una parte puede quedar para el cañero, volverlo a ser rentable, y otra parte se puede destinar para que el cortador en el campo gane un poco más también de dinero, y la caña ya no es necesario quemarla. Por 3 lados es ventajoso eso de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque en este momento, con las utilidades que ni siquiera existen, sino que estamos tablas,
subirle el precio al rozador de caña, ya lo pone en rojo al productor para que él se anime a cortar en verde, ¿verdad? Si con solo este último incremento de salario se ha metido en serios problemas a los productores de caña, ya no digamos si lo obligamos a que corte en verde, no da la cobija. Pero una manera para que dé es, como les repito, reducir las áreas y hacer verdaderamente rentable el cultivo, para que parte de esa rentabilidad llegue hasta abajo, hasta el propio productor de la caña. Entonces, esa es otro de los argumentos principales para que las áreas se deberían de reducir. El consumo del agua preocupa a muchos, creo, de los que me están escuchando. La misma historia. Con solo la mitad de que produjéramos la mitad en vez de lo que producimos actualmente, las áreas por regar se reducirían enormemente, porque además ya la caña en realidad no se riega. Hace 10, 15 años, recuerdo yo, no, nadie regaba la caña. La caña ahí aguanta el verano y vuelve a nacer, y ya cuando viene el invierno se desarrolla. Pero ¿qué sucede? Estamos sembrando ya en áreas que son marginalmente productivas y son arenales y ya no logran aguantar el ciclo del verano. Hay que ponerles agua para que viva la caña y que crezca un poquito y que logre llegar al invierno. Se está buscando con el agua, pues, poder hacer esos terrenos que son marginalmente aptos para la caña, hacerlos a puro riego artificial. Es cierto, si nosotros suplantamos por otro tipo de cultivo, por ejemplo, hortalizas y frutas, etcétera, se van a necesitar regar, pero en esos cultivos se ocupa mucho el riego por goteo, es una cosa mucho más eficiente. Y el agua siempre se va a ocupar, pero no en las cantidades que requiere ahorita mantener los cañales vivos en ciertas áreas durante el verano. Se ocupan bombas enormes de 100, 150 caballos que las ponen en los ríos y los ríos los dejan prácticamente secos. La gente que vive río abajo está teniendo problemas con el agua, y ese es un problema que se pudiera evitar reduciendo las áreas, como ya les he explicado. Como ven, por distintas maneras que esto se analiza, siempre se llega a la conclusión de que estamos subutilizando nuestra tierra, un bien tan escaso, tan preciado en El Salvador. El país no tiene autosuficiencia alimentaria, que es un objetivo que es necesario cumplirlo. Los problemas de los que le he hablado, la quema de la caña, el riego de madurante, que casi es un veneno para la población. Por todo lado que se mire, la conclusión en la que yo aterrizo siempre es que es conveniente reducir las áreas. ¿Quién se pudiera oponer a esto? Pues probablemente los cuatro dueños de los 6 ingenios del país, en el sentido de que habría menos bagazo para que ellos generen energía eléctrica. Sin embargo, las calderas que ellos han instalado son de última generación, muy eficientes, pudieran quemar cosas alternativas. Yo sé de un ingenio que está sembrando ya bosques renovables para usar la madera, hacer chips y quemar en las calderas y generar también energía eléctrica. Esa sería una alternativa. Otra alternativa es que el gobierno permita que queme el carbón. El carbón es cierto, es contaminante, pero en un espacio de tiempo donde se puedan sembrar ese otro tipo de biomasa para poder quemarla, se les pudiera permitir, porque ellos están amortizando inversiones millonarias, y es cierto. Pero también es cierto de que esas calderas que son tan caras, que valen en el orden de 50, 60 millones por cada ingenio que la tiene, en este momento que no hay zafra, están apagadas.
no están generando energía eléctrica, cuando bien pudieran estar generando con estas otras alternativas de biomasa y de esa manera amortizar ese costo, porque eso es lo que ellos argumentan siempre. Hemos invertido millones, tenemos que recuperarlos. Nos han prometido a los productores que al lograr amortizar las inversiones, el cañero también va a recibir un poquito de ese beneficio que ellos están teniendo. En este momento no recibimos nada de ese beneficio, a pesar de que nosotros ese bagazo lo cortamos, lo cargamos en los camiones y lo transportamos hasta los ingenios. Esos camiones que se miran en las calles, enormes, con 30 toneladas de caña, eso es pagado por el productor. El productor paga ese flete. Entonces, incurrimos en gastos para el tema ese del bagazo, que tal vez algún día se logra de que nos den algo para compensar ese costo. Pero en la medida que se reduzcan las áreas, el cultivo se vuelve rentable y todos contentos. El cañero ganando dinero. El país produciendo los alimentos que consume. El país sin problemas de salud, por tanto, hollín de las quemas, riego de maduradores, etcétera. Como le repito, mi punto de vista, no sé si ustedes lo van a compartir, es que las áreas se deberían de reducir paulatinamente, obviamente, y para tener un país mejor. Y me estoy dando cuenta que ya avancé bastante en el tiempo, así que por aquí me voy a quedar listo para, si ustedes tienen algunas preguntas, para podérselas contestar. Y estamos a la orden. Muchísimas gracias, Luis, por apegarte a los tiempos. Invitamos a todos los amigos y amigas que hoy están conectados a que vayan pensando y formulando sus preguntas, escribiéndolas en el chat. Yo sé que este tema es importante para muchos de nosotros que impulsamos ese tema de desarrollo local y territorial sostenible, el respeto por los recursos naturales y para generar mejores condiciones de vida en la población en los territorios. Les invito en este momento también a, como lo hacemos cada vez que tenemos charla en este espacio, que abramos las cámaras para tomar una fotografía de grupo, ya que todas y todos estamos en la distancia, pero aunque sea en la distancia y en la virtualidad, podamos vernos las caras. Siempre motivamos eso para que puedan salir en la foto de grupo. No sean tímidos ni tímidas. Les invito a que abran sus cámaras. En un momento vamos a tomar la fotografía de grupo y vamos a pasar a la parte de preguntas con nuestro invitado de hoy, que yo sé que tienen varias interrogantes. Aprovechémoslo. Luis representa un sector pues importante en la economía del país, ¿no? Que es en esta asociación de productores de caña, pero también él está preocupado del impacto que está generando los cultivos de caña actualmente en el país, ¿no? ¿Cómo se puede ordenar? Pues bien, veo que hay pocos valientes y que han abierto su cámara, el resto pues están ahí penosos. Vamos a tomar la fotografía de grupo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora les invito a que escriban sus preguntas para nuestro invitado de este día y vamos a dar la palabra a nuestra colega Vilma Chanta para que nos ayude con la parte de preguntas. Vilma. Muy buenos días, Enrique, y muy buenos días a todas las personas que se conectan en este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. También muchas gracias a Luis por su presentación, muy interesante, cada una de las ideas y de los planteamientos que nos ha realizado esta mañana. Y bueno, la primera. He dividido las preguntas en las que han entrado, creo que van a entrar otras, pero que hay algunas más en el chat. Y de las que ya se hicieron, hay dos preguntas hasta este momento para la primera ronda. Y la primera es, ¿cuáles universidades
¿Considera que se puede dar un uso más generalizado de tecnologías como la hidroponía y la producción de invernadero? ¿Qué tan posible es eso en nuestras condiciones actuales del país? ¿Cómo no? Yo he leído en Twitter, la Universidad de El Salvador ha estado muy preocupada por el impacto que la caña... Perdón, el impacto de la caña que está teniendo, se preocupan de las quemas, se preocupan de los riegos de madurante, como les he dicho. Creo que la Universidad de El Salvador es una buena universidad que pudiera dedicarse a esto. Es función también del Ministerio de Agricultura, a través del CENTA. El CENTA debe de poner, sus estudiantes aprenden mucho de hidroponía, aprenden de riego por goteo, pero no tienen la oportunidad de implementarlo en el país, porque como la mayoría de la producción es de caña de azúcar, los pobres a veces les toca graduarse e ir a trabajar como vendedores de insumos para caña, cuando deberían de aplicar sus conocimientos para producción de alimentos por estos métodos más científicos, tecnológicos. Muchas gracias, don Luis. La siguiente pregunta es, si considera que se puede dar un uso más generalizado, la siguiente pregunta es, si ha compartido su propuesta con diputados de la Asamblea u otros actores que puedan incidir para que se materialice. Déjeme contarle que en la Asamblea desde hace 6 o 7 años he visitado las diferentes comisiones agropecuarias, cuando estuvo Arena en el poder, cuando estuvo el Frente. Ahora no he tenido la oportunidad, pero sí los quiero abordar. Como les repito, el ministro David Martínez conoce el tema y creo que tal vez pudiéramos lograr algo, pero sí he hecho mucha gestión a nivel de políticos. Y aquí hay que mencionar algo que en realidad es un poco feo. Mire, la Asociación Azucarera, que es la gremial de los ingenios, o sea, aglutina a los 6 ingenios en la Asociación Azucarera, presidida por don Mario Salaverría, tiene mucha fuerza política, tiene muchísima influencia. Y nosotros siempre hemos tratado como productores, pero siempre nos vamos a topar de que, miren, pregúntele a Mario y qué opina la asociación. Y creo que de verdad eso no es del todo correcto. Pues ellos tienen un punto de vista del lado de los ingenios. Como ya les expliqué, ellos logran compensar por medio de la generación de energía la baja de precios que ocasiona exportar tanta azúcar a precios del mercado mundial. Pero se debería de tomar en cuenta a los productores. Ellos son 6 ingenios, nosotros éramos 7,000 productores, ahora somos como 4,500. Muchos hemos desaparecido. No solo eso, cuando alguien de los nuestros desaparece, inmediatamente los ingenios toman esos terrenos y los empiezan a cultivar ellos. Total que el área nunca reduce, porque siempre hay un sustituto que entra, ¿verdad? El cañero tal y tal está quebrando. Ah, bueno, ya lo visitan los ingenios y poco a poco se han ido haciendo, tanto que hoy se estima que el 30% del área total sembrada está bajo control de ellos, de los ingenios azucareros. De acuerdo. En las siguientes, me gustaría hacerle dos preguntas. Y es la primera, que creo que usted también lo mencionó en su presentación, y es una que acaba de entrar. Dice, si la producción de caña de azúcar no es rentable, ¿por qué considera que se sigue produciendo? Y la quiero incluir en esta también, que si hay más productores de caña que piensan así, similar a esto que usted nos ha compartido, que se debe de ir reduciendo la producción y producir más alimentos.
¿Considera que habría interés de estos productores en abrir espacios de diálogo y que busquen la transformación de las prácticas agrícolas? Yo estoy seguro que este punto de vista, cuando ya lo piensan los productores, todos están de acuerdo, porque yo le estoy diciendo de que si yo produzco 100 manzanas de caña y gano $10,000, por decirle algo, si las áreas de todos se reducen y en vez de 100 yo cultivo 50, yo voy a ganar el mismo dinero que les mencioné. No solo eso, voy a tener la mitad de mi tierra disponible para dedicarla a otras cosas. O sea, el productor no se va a ver afectado en lo más mínimo, es más, va a salir ganando, porque reducir las áreas le aumenta la rentabilidad en la área menor que él hace. Entonces no hay un impacto económico para él. Y como le expliqué respondiéndole a la pregunta pasada, ¿por qué la gente no se sale si el cultivo no es rentable? Porque los pocos que se salen o los muchos que se vayan saliendo son reemplazados por las empresas estas dueñas de los ingenios. Entonces la cantidad de azúcar nunca se reduce y el precio nunca mejora para el productor. Al contrario, ellos tienen mucho más recursos y pueden hacer que las tierras, tal vez antes producían 60, 70 toneladas por manzana, ya cuando ellas las toman producen 80. Entonces, ¿cuál es el resultado? Todavía más azúcar barata, vendida barata, todavía menor precio para los productores que queden, y es un círculo vicioso que hay que romper. Y hay que romperlo porque el país no puede seguir dependiendo, como les digo. El año pasado, durante el COVID, Honduras mencionó algo que dijo: miren, nosotros vamos a producir para nuestra gente y si acaso llega a sobrar algo, pues ya vamos a ver si se lo vendemos a los salvadoreños, porque toda Centroamérica nos mira como los principales compradores de estos productos que ellos cultivan. Tomate, cebolla, plátano, piña, papaya, todo. El Salvador compra todo, pudiéndolo producir aquí. Entonces, no solo eso, sino que nos mandan las terceras calidades. O sea, las primeras se las quedan ellos, las exportan para otros lugares. Y las terceras, que son las cosas más chuequitas, pero ellos ya saben, miren, vayan a vendérselas a los salvadoreños. Ellos compran de todo. Como no producen nada, tienen que comprar. Y eso no puede seguir así, no creo yo que sea correcto. De acuerdo, don Luis. Y bueno, para la última ronda de preguntas, he reservado dos preguntas. Y la primera es, ¿qué opina sobre el impacto de los cañales en el uso de las fuentes de agua en los territorios? Y la persona que hace esta pregunta nos pone ejemplo en zonas de Suchitoto, pero creo que en general es como bien conocido por todos que hay un impacto en las fuentes de agua. Y bueno, preguntan también su opinión respecto a esto. Y la última es, si hay conocimiento y tecnología para producir caña de azúcar de manera más sostenible, bueno, le consultan cuál ha sido el problema para que no se pueda realizar. Vaya, con respecto al agua, como le repito, hace 10, 12 años nadie regaba los cañales, porque regar un cañal es bien caro, más cuando el combustible tiene precios bien elevados. No es costeable si usted lo único que produce es azúcar y eso es lo que le pagan. Es imposible. Los únicos que lo logran hacer son los grandes industriales, porque, claro, el afán es producir más. Producir más azúcar tal vez no les interesa tanto, pero entre más caña, más bagazo, más generación de energía eléctrica, y esa utilidad pues les queda íntegra a ellos. La segunda pregunta me dijo, se me olvidó. La segunda es sobre si hay conocimiento y tecnología para producir caña de azúcar de manera más sostenible. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no se ha podido hacer? ¿Por qué no se han podido aplicar estas formas más sostenibles de producir? Exacto. Para
se necesita que el cañero sea más rentable para poder implementar prácticas como yo lo expliqué en mi exposición. Por ejemplo, si usted reduce la zafra, que hoy dura 150 días, la reduce a 80 días, usted ya no tiene que arrancar a principios de noviembre cuando los suelos están húmedos y la caña todavía está llena de agua, sino que puede esperar y arrancar zafra en la segunda quincena de diciembre. ¿Qué logra ahí? Que ya no sea necesario regar los madurantes que tan dañinos son. ¿Por qué? Porque la caña, ella solita, la caña es como cualquier, digamos, los mangos llega un momento en que maduran ellos solos y se vuelven dulces. Igual es la caña. Si usted la deja la caña ella solita va acumulando azúcar hasta que llega un momento que por madurez natural usted la puede cortar. Pero si se ve obligado a arrancar un mes y medio antes, la caña no está lista. Hay que regarle los madurantes. Y si el cañero, como yo expliqué, es bastante más rentable porque al producir solo las cantidades de azúcar que se venden muy bien, el cañero va a ganar muy, muy bien. Y parte de esa utilidad la puede usar para pagarle mejor al cortador de caña y que éste pueda cortar en verde. Si el cañero es rentable, aguantaría con que el Ministerio de Agricultura de repente diga, miren, prohibido quemar la caña. ¿Por qué? Porque usted le puede pagar $2, $3, $4 más al cortador y él está dispuesto a cortar en verde. Va a ganar mejor dinero, va a ganar el país porque no hay quemas. Y el cañero, como ya va a ganar muchísimo más por vender solo en los cultivos, en los mercados rentables, no va a tener ningún problema en pagarle más al productor, al rozador de caña. Pero si eso llega a suceder ahorita, póngase que el gobierno de repente dice, mire, prohibido cortar, quemar la caña para cortarla. Ahí vean ustedes cómo hacen y de lo que ya reciben, vean cómo hacen para que se corte en verde. Quebrarían todos los cañeros del país, porque no alcanza. Estamos tan cerca del punto de equilibrio, muchos están por debajo del punto de equilibrio y no hay manera de que se le pueda pagar más a la gente. Con gran sacrificio se van a pagar estos incrementos que han habido. Y gracias a Dios que ha coincidido con lo que les expliqué, que el mercado mundial ha tenido un alza que nos ha llevado de perder $6, $7 por quintal producido a, en el mejor de los casos, perder 50, $1 o tal vez salir tablas. Entonces el problema básicamente es económico. Pero la caña se puede. Bueno, se ha sembrado caña aquí por más de un siglo. Y cuando las áreas eran pequeñas, todo se manejaba. En San Vicente todo el mundo cortaba la caña en verde. Y nadie había oído de quemar cañales. Chicas, y la quema de cañales es una práctica que, mire, da una lástima ver, porque salen animalitos muertos, chamucados, culebras, tacuacines, conejos. Después de que usted quema la caña, al día siguiente, sopilote dando vuelta arriba a comer carroña, ¿verdad? Porque la mortandad que genera, y se imagina que estamos quemando 100,000 manzanas todos los años de caña. Ahora solo quiero agregar una cosa, que la caña se critica por lo de la quema, pero la caña es un gran generador de oxígeno. Es un cultivo que, como crece rápido, es bien eficiente absorbiendo el dióxido de carbono y traduciéndolo en crecimiento. O sea, genera oxígeno. Y si no se quemara, chica, muchísimo que mejor. Respiraríamos un mejor aire todo el mundo. Claro. Bueno, y me gustaría, sé que le había dicho que era las últimas preguntas, las anteriores, pero me gustaría hacerle esta última que acaba de entrar, que creo que podría, pues, le considero importante para terminar de aclarar el funcionamiento también y cómo ocurre esta producción de caña aquí en El Salvador, ¿no? Que ha generado como varias dudas ahora. Y bueno, la pregunta dice así. ¿Existen productores que arriendan la tierra a los ingenios para que ellos hagan todo el proceso de producción y la corta durante la zafra?
Y bueno, esa persona dice que hay algunas investigaciones que dicen eso, y si usted también puede comentarnos más esto del funcionamiento del sector también. Sí, déjeme decirle que quizás la mayoría de los productores de caña arrendan los terrenos para poder producir en ellos, y eso también nos mete un poco en problemas, porque cuando usted es dueño de la tierra, pues vaya, las cooperativas, por ejemplo, son dueños de sus tierras y logran salir un poquito bien, están en verde todavía. ¿Por qué? Porque no le ponen el costo de oportunidad de tener esa tierra, no lo incluyen. Entonces ellos sienten que ganan, cuando en realidad la utilidad que tienen es bien marginal. Pudieran ellos, si se redujeran las áreas, arrendárselo a terceras personas para que sean ellos los que incurran en el riesgo de hacer este otro tipo de cultivos, de siembra de cultivos. Papaya, por ejemplo, papaya tiene un ciclo de 2 años. La piña se tarda 13 meses en dar, y son cultivos altamente rentables. Y que el país importa. El plátano es un cultivo que en 7 meses se cierra su ciclo. Entonces, y son mucho más rentables que la caña para el productor. Entonces, el beneficio para el que arrienda tierras pudiera arrendar menos para caña y ganar suficiente ahí para compensar lo menos que alquiló, lo menos que trabajó. Y ese dinero que se ahorró porque arrendó menos terreno, arrendar esa misma tierra e invertirlo en este otro tipo de cultivos que vienen a suplantar las parte de los 800 millones que le digo que El Salvador importa. El Salvador importa demasiado, demasiada divisa se fuga comprando la comida que aquí la pudiéramos producir. Y para mientras, mi opinión es que subutiliza mucha del área que actualmente se destina para la caña. Si tiene otra pregunta, dígamela también. Estamos. Ya, esa sería la última pregunta. Básicamente la respuesta es que sí, existen personas que lo arriendan, pero no están considerando otras oportunidades que podrían tener, en este caso con la producción de alimentos. Para mí bastante claro, espero que para todas las personas también. Quiero aprovechar para recordarles que van a poder ver la transmisión completa, y también a usted, don Luis, en nuestra página web desarrolloterritorialsb.org y en nuestro canal de YouTube como La Red de Té. Ahí van a encontrar, como siempre, esta transmisión y otra de nuestras sesiones de Hablemos sobre Desarrollo Territorial. Don Luis, muchísimas gracias por su presentación, por la respuesta a cada una de las preguntas que hicieron las personas invitadas a ver su ponencia, y a todas las personas que también estuvieron participando con sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, Enrique, con esto terminamos esta sección. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias, Luis, por tomarte el tiempo de poder acompañarnos y compartir esta información tan importante. Algunos datos de los que tú has dicho, estoy seguro que no los manejábamos. Nos has puesto en perspectiva dónde radica el meollo del asunto con el problema de la expansión y el cultivo de la caña de azúcar. Parece ser que hay una concentración alrededor de los ingenios, y parece ser, según lo que nos has dicho, que ahí está el negocio de rentabilidad de la producción de caña, y por eso es que es bastante difícil esta apuesta de reducir terrenos cultivados de caña y darle paso a otros rubros. Nos has desvelado algunos mitos también que siempre hemos creído, y nos han dicho que no es posible hacer la zafra en verde. Siempre se le ha hecho una apuesta, y eso ya es cultural, la quema de cañales aquí en el país, y vemos que sí, antaño se hacía, antaño se utilizaba menos agua porque es un producto bastante amigable que no necesita gran inversión que se hace actualmente en riego para poder producir caña de azúcar, ¿no? Y este elemento de que es bastante importante también para purificar el aire, siempre y cuando el cultivo esté en verde, creo que son temas importantes que vamos a seguir profundizando
Vamos a pedirle a Luis si tiene más información, si tiene alguna propuesta desde Asprocaña también, que nos las haga llegar para compartirles en la información que le vamos a brindar posteriormente cuando tengamos la grabación en video y la nota informativa. Amigos, amigas, muchas gracias por conectarse a este espacio. Como siempre, todos los miércoles intentamos traer voces diferentes que están haciendo cosas que tienen que ver con desarrollo local y territorial en el país. Y la idea es trasladarles esta información, ¿no? Ya que en los trabajos que cada quien realiza desde la universidad, desde sus organizaciones, desde la alcaldía, desde las asociaciones de municipios, desde las entidades de gobierno en las que algunos trabajan, pues todo esto sea de utilidad para contribuir a generar información que nos permita seguir impulsando los temas de desarrollo local y territorial en El Salvador. Pues a nombre de todas las redes que hacemos posible este espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional, muchas gracias por conectarse y esperamos verles en una próxima jornada de Hablemos sobre Realidad Nacional. Agradecer también a la Hanseidel Stiftung y a la Fundación Ford por apoyar a que este espacio se esté desarrollando de manera ininterrumpida los días miércoles. Muchas gracias a todas y todos. Esperamos que tengan un buen día y nos vemos en la próxima charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Un gusto y cuídense.